Seguimos con más de Puerto Rico Gana y llegó el momento que el juego que no se caiga. Gracias a nuestra buena gente de Nuke University. Óyeme, ¿eres de los que quiere trabajar por su cuenta y tener su propio negocio? Sabemos que tienes el talento. Nosotros te ofrecemos las herramientas para lograrlo. Estudia una carrera online con el líder Nuke University, división online. Estudia un grado asociado, bachillerato, maestría, con la flexibilidad que necesitas. Profesores de alto nivel académico disponible para ti y una plataforma llamada Canvas. User friendly, bien fácil de usar. Emprende, progresa. Nuke University, división online. Entra ahora y oriéntate en online.nuke.edu. Bueno, y yo tengo por aquí dos participantes. Vamos a conocerla. Jaylian, al micrófono, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿De dónde vienes? San Juan. De San Juan, muy bien. ¿Vienes de la escuela, de la clase? De la escuela Juan Ponce de León, la clase Zafirux. Eso es, muy bien. Y por acá tengo a mi amiga de Patitas Calientes, Blanca, ¿cómo estás? Gracias a Dios, estoy bien. ¿Y tú? Qué bueno. ¿Y usted de qué pueblo es? Vivo en Caguas. Vives en Caguas, muy bien. ¿Y la pasa bien allá en Patitas Calientes? Super duper. Qué bueno. Bueno, chicas, esto se llama que no se caiga. Van a tener el tiempo en pantalla. Van a tener 45 segundos. Con una sola mano van a hacer una torre con piso, ¿ok? Y al final, la que tenga la torre más alta se lleva los $200. Una sola mano, un bloque a la vez. ¿Preparada, chica? Comenzamos, que no se caiga. ¡Ya nos fuimos, maestro! ¡Vamos a ver, señores y señores! ¡Vámonos, ahí está! ¡Vámonos! 40 segundos, el tiempo se va rápido. Vámonos, Blanca, métele velocidad. A ver cuál es la estrategia, Quería, vámonos. Juventud versus experiencia, señores y señores, que no se caiga. 30 segundos lo que resta. ¡Ea, rayo! Esto está empatado aquí. Vámonos, apretó, vámonos. Apretó esto, apretó. Vámonos. 200 en juego de Nuke University. 20 segundos, cuidado. Blanca, vámonos. Ay, Dios mío. Señores, señores, ¿quién se lo lleva? Se está acabando esto, ya quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Ya! Definitivamente, Jaylian se lleva los $200, Jaylian. Eso. Gracias, Blanca, lo hiciste súper bien, mi amor. Dios te bendiga. Lo hiciste muy bien. Oye, Adolfo, ¿qué pasó, productor? Fue. Yo lo que digo es esto. Ajá. O sea, vuelvo con el tema. Ajá. Dimos 1,000. Ajá. Hay 10,000. Hay 10,000. Empezamos ahora por 5,000 la semana que viene. La vara está alta. Tenemos que venir 2 carros más de camino. ¿Cómo? Así que esto está súper. Oye, me gusta tu peinado, Adolfo. ¡Eh! Eso es súper bien. Ahora lo que falta es el tinte y cuadramos. ¡Set! El ahora nuevo falta, mejorado Adolfo Ontivero. Falta el tinte y cuadramos, Adolfo. Oye, Adolfo, mañana sábado. Hace una cosa, pásame el tinte que vos usás. Yo no uso tinte. No uso tinte, pero vamos a buscar un colorcito bueno. Yo voy a cuadrar esto. Eso va. Bueno, muchachos, señoras y señores. Ya estamos listos. Nos vamos con TikTokéalo, JD. Llegó el momento de TikTokear gracias a la gran familia de Clorox. Óyeme, ¿eres de los que se echan para atrás cuando usan Clorox por miedo a salpicarte y tú manchar tu ropa? Escucha bien. Mira, míralo aquí. Ven acá, mi amor. Míralo ahí. Ya no más. Ahora el paso es hacia adelante porque Clorox Anti-Splash es la evolución del cloro. Es el cloro que no salpica. No te eches para atrás. Prueba Clorox Anti-Splash. Anímate a hacer el pasito bailando de la música super pegadiza y súbelo en tus redes con el hashtag el pasito Anti-Splash. Mira esto. Vamos a ver el pasito. No te manches más. Tienes cloro Anti-Splash. No te eches para atrás. Prueba Clorox Anti-Splash. No salpica y es alucinante. Hacia adelante. Bueno, ese pasito lo tienen que hacer ustedes tres. Vamos a conocerlos por aquí primero. Mi amor, ve ahí. ¿Cómo tú te llamas, bebé? Hola, y me llamo Paola Cristal Morales Carrucini. ¿Su nombre? Paola Cristal Morales Carrucini. Paola, ¿de dónde vienes? De Pueblo de Sidra. De Pueblo de Sidra. ¿Tú tienes TikTok? ¿Tú tiktokeas? Sí. Muy bien, qué bueno. Y entonces por aquí tengo a John. ¿Cómo está, John? Bien, bien. Buenas noches. ¿Tú vienes de la clase graduanda? Sí. ¿Tú usas el TikTok? ¿Tienes TikTok? Sí, pero no le meto. Bueno, pues está bien.
Ok, y entonces por aquí tengo a Valeria. Valeria, ¿cómo está? Bien. Vaya al micrófono. Bien. ¿Usted viene de la clase graduanda? Sí. Muy bien. Bueno, yo tengo $200 para uno de ustedes. Entonces, Sandri, ven para acá. Mira, Sandri. Sandri es bailarina profesional. Ella va a hacer el paso que vieron ahora mismo. Y entonces usted se lo tiene que aprender y luego cada uno de ustedes va a hacerlo uno a uno. El mejor que lo haga al final, le damos el premio. Sandri, ¿estamos listos? Estamos listos. Entonces Sandri después al final me dice quién lo hizo mejor. Y el que lo haga mejor se lleva $200 gracias a nuestra buena gente de Clorox Anti-Splash. Sandri, ¿preparada? ¡Nos fuimos con TikTokéalo! No te manches más, tienes cloro anti-splash. No te eches para atrás, prueba cloro anti-splash. No salpica y es alucinante, el pasito es hacia adelante. Paola, ven para acá. Ahora le toca a cada uno. Mira, Paola, te tienes que lucir porque dicen que John es un tiktokero el diantre. Y Valeria también, así que Paola, preparada. Ponme la música bien fuerte, maestro. Estamos listos, preparado. Señoras y señores, TikTokéalo. No te eches para atrás, no te manches más. Tienes cloro anti-splash. No te eches para atrás. Prueba cloro anti-splash. No salpica y es alucinante. El pasito es hacia adelante. ¡Wepa! ¡Ea, rayo, John! Adiantre, John, y ahora, ¿qué hacemos? Ok, John, ¿preparado, papá? Ok, John, ¿preparado? Señoras y señores, ¡tiktokéalo! Ahí está John, ahí está John. ¡Uepa! Ahí le incluyó como tres pasitos más. Valeria, ven acá. Valeria, te toca a ti. Ellos todos lo han hecho muy bien. Tú eres la final. Tú eres la última. Señoras y señores, ¡tiktokéalo! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Huepa! Ya, diantre. Sandri, esto yo lo veo tan y tan interesante. Vamos a darle un pasito más. Ven acá, Sandri. Sandri, chico, este paso, porque Sandri me estaba diciendo que están empatados y ella necesita desempatar. Vamos a darle otro ritmo. ¿Qué tú crees? Sandri, venga para el medio ahí. ¿Preparado, maestro? ¡Tiktokéalo! ¡Le toca después! Paola, ven para acá. Paola, nos fuimos. Ahí está. Dale pelo. Dale vaya. John, sorpréndenos a todos. Viene, papi. ¡Tiktokéalo! Ahí está. John. Valeria, preparada. TikTokéalo. Mira, rayo. Venga los tres, cada uno en una esquina. Vaya para allá. Última oportunidad. Venga para acá, Paola. Qué nervios. Ustedes deciden ahora. Vamos a ver, muchachos, última oportunidad. Mirando para el frente, nos fuimos. TikTokéalo. Sandri, ven acá. Chicos, vayan a su posición. Lo que me estás diciendo que es que lo han hecho tan y tan bien los tres, que es difícil escoger a uno. El premio es de $200. Yo lo que entiendo es algo más justo, que le voy a dar 100 a cada uno, $300. ¡Sí! Todos lo hicieron súper bien.
Todos le hicieron bien, 100 para cada uno. Gracias a nuestra buena gente de Clorox. Adolfo. JD. Anímate a hacer el pasito y suben en tus redes con el hashtag el pasito anti-splash. Adolfo, ¿por qué es que lo hicieron tan bien? ¿Y quién es como si los tres lo hicieron súper bien? No me importa porque estoy feliz. ¿Estás feliz? Sí. ¿Por qué estás feliz? Porque mañana vamos con el show de Puerto Rico Gana a Ceiba. Eso. Mañana a las 6 de la tarde en la Plaza Pública de Ceiba, encendido de la Navidad. Gracias a la administración municipal que nos invitaron para allá, mi amigo Samuel Rivera, su alcalde. Mañana sábado, Puerto Rico Gana el show, va a estar a las 6 de la tarde con el show. Llevamos premios en efectivo, se puede tomar foto con nosotros, vamos a pasarla súper bien. La actividad comienza de temprano, es sábado y domingo el encendido, pero nosotros vamos a estar este sábado, mañana, a las 6 de la tarde. Así que lo esperamos mañana en Ceiba. Y Alex, el show está buenísimo porque cantamos, bailamos, damos un montón de premios. La verdad, se pasa súper bien. Mira, Adolfo, pero ¿sabes quién viene por ahí? ¿Quién? El que ya tiene su anuncio en la televisión. ¿A tú qué tienes? El que ya tiene su anuncio en la televisión. ¡Eje! Tiene más pauta que Moncho Núñez. Señoras y señores, está con nosotros el turistólogo y hoy con el alcalde de Aguadilla. ¡Turistólogo! ¡Atuquiti! Turistólogo, buenas noches. Alcalde, bienvenido. Saludos, buenas noches. Gracias por la invitación. Julio Roldán, nuestro alcalde de Aguadilla. Primero que todo, gracias por estar con nosotros, alcalde. No, gracias a ustedes. Para mí un honor, un privilegio estar aquí. Alcalde, ustedes en Aguadilla tienen aquello súper lindo, súper chévere. Bueno, Aguadilla se puso bueno. Sí. Aguadilla está espectacular y te hago la invitación para, claro, que jales para allá y la pases súper. Eso va, eso va. Alcalde, queremos que Puerto Rico, todas esas personas que nos están viendo, nos digan, óyeme, este domingo voy a dar la vuelta para Aguadilla con mi familia, a comer en un restaurante, a disfrutar de los lugares que tiene. Y por eso lo traemos a usted aquí. Queremos conocer Aguadilla. Y para eso está el turistólogo, que es, mire, el más que sabe. Turistólogo, ¿cómo está? Sí, señor. Tenemos mucho con demasiada Aguadilla, así que vamos a comenzar rápido. Bien, pues vamos a... Vamos allá. Póngame la primera por ahí. Mira, Aguadilla está localizada en la esquinita noroeste de Puerto Rico. Pertenece a los llanos costaneros del norte. Claro. Pero también pertenece a la región de Puerto Rico que se formó debajo del mar, que es el Carso Norteño. Ok. Por eso, si me pasa la próxima... Tú tienes esas preciosas formaciones, porque, wow, esa parte de Aguadilla se formó debajo del mar. Tiene cuevas y tiene abajo, tienes la famosa playa de Survivor, que solamente puedes entrar cuando la marea baja. Alcalde, cuénteme un poquito de esa playa, porque he visto muchas fotos. Pues mira, sí, esa playa Survivor es preferida de los surfers. Es una playa espectacular que tenemos los aguadillanos, obviamente, como él dice, para lograr entrar allí hay que esperar que la marea está bajita, pero es una de las playas más queridas del pueblo de Aguadilla. Wow. Vamos a lo próximo. También por esta condición de estar en la zona caliza, sí, tiene río subterráneo. Y aparentemente hay una quebrada que viene desde Isabela, ajá, y sale hacia el mar, particularmente en Aguadilla. Y el pueblo de Aguadilla hizo ahí el pozo de agua o el parterre. ¿Y pasa por el pueblo? No, está ahí, es que venían a hacer aguada todos los barcos de durante 400 años. Wow. Mira, el parterre es el lugar más histórico del pueblo de Aguadilla. El parterre es un ojo de agua donde se dice que viene desde el pueblo de San Sebastián para acá y es donde comienza el origen del pueblo de Aguadilla. Ahí es donde comienzan a hacer las primeras casas alrededor del parterre. Es uno de los lugares más importantes e históricos y lo tenemos bello ahora mismo. Queremos que las personas nos vayan a visitar y ahí, se tomen fotos ahí. Es precioso, el parterre está precioso y lo tenemos espectacularmente bello. Está en el mismo pueblo, alcalde. Y ese canal, en el mismo pueblo está. Perfecto. Ese canal es el río más pequeño que tiene Puerto Rico. Ahí nos bañábamos nosotros cuando niños y inclusive tiene unas bocas de león donde nosotros tomábamos agua de ahí cuando, claro, pequeños. Ahí se llenaban, claro que sí, eso es maravilloso. De agua. Vamos a seguir la próxima. Y entonces, mira qué belleza. Este es el mirador de Aguadilla. Y por ese mirador tú puedes apreciar, ajá, por qué le dicen Aguadilla el jardín de Puerto Rico. Mira la belleza de la campiña. Pero también Aguadilla no solamente es bello en la superficie. Mira los arrecifes de coral que tiene. Para bucear, para bucear. No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Alcalde, ¿dónde está ese mirador? Ese mirador está bajando por la carretera número 2. Vas a ver rapidito que pasan las cascadas. Cuando vas a tu mano derecha, vas a ver ese lugar. Vas a ver todo lo hermoso de la costa de Aguadilla. Vas a apreciar lo bello y hermoso de nuestras playas. Así, alcalde, que tienes que pasar por ahí. Eso yo no lo sabía. Ya sé, y vamos para allá. Así que, vamos a la próxima. Mira, Aguadilla es el segundo pueblo con mayor población
y es el pueblo más joven del oeste. De los 6 pueblos del oeste, es el más joven. Vamos a ver la próxima. Pero eso no le quita, porque mira el contorno de la costa. Mira todas esas radas y esas bahías que lo convirtieron, si me pasa la próxima, en el puerto más importante del oeste de Puerto Rico. No por Aguadilla fue. Por Aguadilla fue. Mira, por Aguadilla fue, así dice. Entonces, se dedicaban al contrabando. Ajá. Y el contrabando se hacía por días largos. Mira, unas verbenas se hacían. ¿Y tú sabes qué? Que los que venían, los tripulantes, se enamoraban y se casaban. Y se quedaban. Hubo un barco que se llamaba el Ulloa, que regresó a España vacío. Sí, porque todo el mundo se enamoró acá. Se quedaron pegados. Se quedaron todos acá. Se quedaron acá. Y tú ves eso, los apellidos de la región de Aguadilla. Claro. Vamos a ver la próxima. La ruina. Claro. La ruina es la base de Raimi. Las ruinas en la base de Raimi son unas ruinas que quedan ahí. Muchas personas se casan y toman fotos espectaculares. Eso es de los años 1500, 1700, ahí donde fueron los españoles. Fue un puerto que había ahí. Y créeme que es visitado diariamente por cientos de personas. Las ruinas del antiguo ¿dónde faro están, alcalde, ubicadas? En la base Raimi. La base en la Raimi. Parte de abajo, en la parte de las playas, es un sitio espectacular. Los surfers van mucho ahí, turistas, es maravilloso. Nosotros inclusive mantenemos esa área limpia porque es una de las áreas más visitadas y por bien los turistas. Pintada. Claro bien que sí. Pintada, bien. Mira el guía turístico que está ahí explicando la ruina. Eres turistólogo ahí. Vamos a ver la próxima. Este es el faro nuevo. El faro. Este es del tiempo norteamericano. Ajá. Fíjate que la torre es redonda. Sí. Los faros españoles son octagonales en la torre y todos los faros que tú veas con torre redonda, circular, sí, es americano. Vamos a la próxima. Entonces tienes la antigua aduana, como ha tenido tanta población, fue cabeza de distrito, claro, y tuvo un tribunal superior. Esa antigua aduana era una biblioteca luego de exacto eso. En estos momentos está cerrada, es un lugar histórico. Nosotros tenemos unos planes para hacer un restaurante ahí, ya que queda a espaldas de la playa. Ay, y tenemos que aprovechar eso, sí, claro que sí. Vamos a ver la próxima. Como fue un distrito, sí, está marcado en el Capitolio de Puerto Rico. Mira las 8 columnas y uno de los dinteles de las puertas dice Aguadilla porque fue un distrito. O sea que Aguadilla marca el Capitolio de Puerto Rico. Wow. Vamos a ver la próxima. Ah, el aeropuerto. Se llama, sí, eso es el Raimi Strategic Air Command de Estados Unidos y fue la pista de aterrizaje más larga en el Caribe, en honor al general Howard Kane. Y lo sigue Kane siendo Raymer, la más larga del Caribe. Ahora mismo se están invirtiendo millones de dólares para hacerle la pista de todos los puertorriqueños y va a ser Aguadilla. Y es otra total área urbana de Aguadilla. Vamos a ver la próxima. Tiene aeropuerto, hoteles, campo de golf, si me pasa la próxima. Tiene el área, como le dije ahorita, el segundo área urbana de Aguadilla y la Universidad Interamericana. Claro. Pero eso no se queda ahí, vamos a ver la próxima. Aquí tenemos otro área urbana que es el poblado de San Antonio. San Antonio, un poblado muy querido. Nosotros decimos que existen dos pueblos, Aguadilla y el poblado de San Antonio. Pero créeme que es un lugar hermoso. En estos días hemos estado rejuveneciendo la plaza y eso lo hemos puesto de show. Y tiene iglesia y tiene plaza. Claro, vamos a ver la próxima. Seguimos. Tenemos el cementerio, mano. Cementerio más histórico de Puerto Rico. Eso es otra eso cosa. Eso queda en Aguadilla. La belleza de las tumbas y los sepulcros. Vamos a ver la próxima. Entonces tiene la antigua iglesia. Ajá. Aguadilla es el único pueblo del oeste que tiene edificaciones antiguas, aunque hubo terremoto. El terremoto del 1918 provocó un maremoto que se metió dentro del pueblo. Esa así, iglesia católica ayer cumplió 241 años. Y fue destruida y fue reconstruida. Sí. Vamos a ver la próxima. Entonces tiene las antiguas estructuras. Mira, tiene hasta una iglesia presbiteriana. Pero vamos a ver la próxima. Y tenemos entonces la actual alcaldía. Mira la casa antigua del pueblo. Esa es la alcaldía, la casa, sí, del pueblo. Sí. La casa del pueblo. ¿Sabes la historia? Era una cárcel. ¿De verdad? Sí, la parte de atrás era una cárcel, se convirtió en un anexo y ahí hay grandes historias. Y ahora no es la casa del pueblo. Ahora es la casa del pueblo, la alcaldía de todos los aguadillados. Vamos a ver la próxima. Y entonces tú tienes, mira qué belleza, esa es la plaza del pueblo y está en honor a Rafael Hernández. Pero tú ves esa fuente. Esa fuente es honor a la canción Campanitas de Cristal. Y todo el bordado de la fuente dice, cuando la brisa de invierno se por eso fue. Muy bien. Señor, sí, oigo sonar. Y tienes el lamento borincano en la otra escultura. Vamos a ver la próxima. Y entonces, mira qué belleza de plaza. Wow. Como tú siempre le dices, alcalde, qué linda está linda la plaza. Claro.
Gracias, muchas gracias. Y la chalera en forma de la bandera. Vamos a ver más por aquí. Y vamos a ver, entonces, por la Casa del Árbol. Exacto. Muy visitada. Yo fui en el Parque Colón. Alcalde, fui hace unos meses a la Casa del Árbol. Está espectacular. Yo fui con el nene. Por Aguadilla fue. Sí. Claro, por ahí se celebra el desembarco. Vamos a ver la próxima. Y entonces, mira, esas embarcaciones que son solamente de Aguadilla están en el Museo Náutico de España. Esa es la Yola Aguadillana. Eso está en el Museo de la Ciencias Navales del Mundo. Vamos a ver la próxima. Entonces tiene la belleza de las playas. Aquella, ¿cómo se llama? La de arriba, Puente Blanco. Peña Blanca. Peña Blanca. Peña Blanca, La Ruina. Vamos a ver la próxima. Esa ahí. En el Crash Boat. La playa más bonita de todo Aguadilla. Qué lengua. Vamos a ver la próxima. Y entonces tiene algo que solamente se da en Aguadilla, sí, a esa dimensión. Porque la Virgen se pasea el 17 de julio en todos los pueblos pesqueros de Puerto Rico. Pero el que más naves tiene, embarcaciones tiene en Aguadilla. Ya te llegan ahí ese día para pasar para el paseo. Vamos a ver, yo creo que tenemos las últimas dos por aquí. Próximo. Tenemos la promoción del deporte playero, claro. Y luego vamos a ver entonces los chinchorros y los Pinta Alto también, las ferias artesanales, y luego entonces vamos a ver los chinchorros, restaurante, que es la capital gastronómica de Aguadilla, y por último tenemos los hoteles, y cerramos con un bello atardecer, Julio, alcalde, diciendo que yo amo Aguadilla. Yo amo Aguadilla. Alcalde, yo creo que necesitamos como 6 programas para decir todas las cosas linda que tiene Aguadilla. Muy contento de que mi pueblo sea transmitido aquí para todos los puertorriqueños. De verdad, para mí es más que un honor. Y obviamente hago la invitación para que nos visiten y le envío un fuerte abrazo a todos mis hermanos aguadillanos y un beso fuerte. Gracias, alcalde. Gracias a ustedes. ¿Para dónde que usted va? Pues mira, voy para Coamo el 21 y desde Ponce salgo para Loíza a visitar a nuestra reina. Así que para más información, de Universo, bueno, por el 765-960-3060 o el 960-0778. También tenemos un curso de guía turístico que comienza el 7 de diciembre. Quiero que le dé un fuerte aplauso a nuestro alcalde. Señores y señores, alcalde, gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Gracias. Estamos aquí a su orden, alcalde. A tú, Kitty. Nosotros vamos a una pausa. Vengo ya, esto Puerto Rico gana. Vengo ya. Vuelvo a parar. Paguadilla. Pare dos veces.